Cuenta atrás para que comiencen las séptimas jornadas del Mondongo en Castrejón de Trabancos. En el Centro Cultural Isabela Católica se han presentado las séptimas jornadas del Mondongo programadas para los días 27 y 28 de enero en Castrejón de Trabancos, un evento que celebra la tradición de la matanza del cerdo con actividades participativas y delicias gastronómicas. El séptimo festival de folclore a cargo de Aires Castellanos será la estrella del sábado por la tarde, mientras que la exposición Maquetas en movimiento de Joaquín López Sánchez dará vida a la creatividad local. Como colofón el domingo habrá una comida popular y la entrega del mandil del mondonguero de honor a Chari, una vecina ejemplar y farmacéutica de la localidad. Eh, como os decía, el próximo sábado y domingo vuelven las jornadas del mondongo en nuestro pueblo. Dichas jornadas llegaron ya hace siete años para quedarse y cada vez tienen más aceptación, sirviendo estas es de excusa para el reencuentro de amigos y familiares. Antes de continuar, quería agradecer también, por supuesto, la logística que nos prepara aquí Fernando, agente de desarrollo de la Mancomunidad Tiradas de Medina. Gracias por estar siempre pendiente de los pueblos de la, de la comarca, por darlos todavía a los pueblos pequeños más cabida. Unas jornadas, sigo, que salen adelante gracias a la colaboración a tres mandas entre la Asociación de Amas de Casa, Dirección del Bar Nuevo Millennium y, como no podía ser de otra forma, de nuestro Ayuntamiento de Casas de Trabancos. Y también, por supuesto, agradecer la colaboración de la Diputación Provincial de Valladolid. Y, como decía, la mancomunidad de Tierra de Medina, haciendo que los pueblos estén todavía más mancomunados y más unidos. El epicentro de la programación se llevará a cabo en la carpa, instalada en la Plaza Mayor de nuestro municipio, donde se desarrollará gran parte de la extensa programación prevista para estos días, donde esperamos que el tiempo nos acompañe y que estas jornadas sigan siendo un éxito de crítica del público en nuestra, en nuestra comarca. Desde el Ayuntamiento de Castrejón queremos... Y seguimos apostando fuerte por, esta, por mantener nuestras costumbres y tradiciones que se ven celebrando en nuestros pueblos y que sirvan estas de homenaje a los, nuestros antepasados que tanto nos enseñaron, como es ahora las jornadas del Mondongo en enero y en julio la fiesta de la siega, fiestas típicamente tradicionales eh, arraigadas a, nuestro, a nuestra zona. Como podrán comprobar, la programación es extensa y desarrollamos durante estos días todas las tareas propias del Mondongo. Desde el chamuscado del cerdo, pasando por el estrazado, amasamos la carne para acabar el domingo haciendo los chorizos. Lo que tratamos de poner en valor y en manifiesto a todas las personas que nos visitan es demostrar que los filetes de solomillo no salen de la vitrina del supermercado, que los chorizos no salen de la carnicería y que el tocino tampoco sale del, del frigorífico, sino que sale del cerdo. Antes se decía que con un saco de garbanzos, un cochino y un calendario se hacía el año y que el cerdo son bonitos hasta los andares. Paralelo a la faena del Mondongo, se desarrollan una serie de actividades, como son el séptimo certamen de folclore a cargo del Grupo Aires Castellanos de Arroyo a la Encomienda, sábado por la tarde. Y, por supuesto, podremos disfrutar por segundo año consecutivo de una maravillosa exposición de maquetas en movimiento que tanto público acercó el año pasado a Castrejón. Son unas jornadas que venimos celebrando, se celebran, además, toda la gente que ha venido y las conoce eh, sabe cómo son. Eh, son además a la eh, Castrejón es eh, muy acogedor somos eh, muy hospitalarios y las jornadas yo creo que todo el mundo las disfruta todo el mundo que va y, y participa de ellas las disfruta y lo único pues añadir eh, invitar y, y animo a la gente joven que se anime a, a participar a, co a colaborar, no en, en colaboración como colaboración en sí, sino a adquirir pues, los conocimientos que, que todas hemos cogido de nuestras abuelas y que no se pierdan, que, que animo a la gente joven que participe, que participe activamente para que esto siga, o sea, que, que no que sepamos cómo se ata un chorizo, cómo se pica la carne, cómo se condimenta, eh, cómo se sacan las piezas y cómo se, se, se arreglan. Entonces, yo sí que de verdad que, que animo a la gente joven que, que participe. Y nada, invito a todo el mundo en general que venga a disfrutar de nuestras jornadas en la carpa, que de verdad que el ambiente merece la pena.